Ok, amigos, creo que es importante mencionar que todos los aceites que utilizamos en el auto pierden propiedades con el pasar del tiempo. En el caso particular del aceite hidráulico, hay una vida útil o tiempo de uso establecido por los fabricantes. Es por ello que se hace necesario purgar o cambiar el líquido. Así que te enseñaré a hacerlo de una forma simple, te diré por qué se debe cambiar, entre otras cosas. Y como siempre, basándome en el manual de usuario proporcionado por el fabricante. Hola amigos, espero que se encuentren excelentemente bien. Ok, primero vamos a identificar el depósito del aceite hidráulico. Este se encuentra justo en la parte derecha del auto, que en este caso es el Toyota Corolla 2005, y el tipo de líquido a usar, pues el propio manual te dice que puedes utilizar el aceite o líquido para transmisión, el mismo ATF que se usa para este auto, ¿ok? Bien, además, el fabricante nos dice que debemos poner el nivel adecuado de acuerdo al rango que corresponda con las condiciones del carro, lo que significa que si el auto está frío, el nivel se debe situar en el rango frío y si está caliente, pues en el rango hot. Ambos rangos tienen una escala en donde intuitivamente puedes saber cuál es el nivel adecuado. Entonces, sabiendo todas estas cosas, vamos a darle. Y como indica el manual, localizamos el depósito, incluso este lo dice en la tapa. Por otra parte, identificaremos dos mangueras, la que conduce el líquido al resto del sistema hidráulico y la línea de retorno al depósito. Ok, en mi caso utilizaré una bomba de vacío, pero pueden usar un gotero o jeringa, lo que les resulte más cómodo. Si quieren un video donde explico cómo funciona esta herramienta, me lo dejan en los comentarios. Y pues bueno, para comprobar que todo esté correctamente instalado, accionaré varias veces la bomba y tapando la punta de la manguera, si noto que no hay ningún escape de aire, entonces está todo cool. Muy bien, después de eso, la manguera de alimentación la dejaremos, pero la manguera de retorno la sacaremos, de la manera que te mostraré. Pero antes vamos a sacar todo el líquido alojado en el depósito. Para esto, abro el depósito dando media vuelta y sacando hacia arriba. Luego le pongo el extremo de la manguera dentro y comienzo a poner vacío hasta que salga todo el líquido viejo. Mientras, les comentaré que una de las fallas más comunes por el nivel inadecuado o contaminación del aceite hidráulico es el endurecimiento del volante al girar. Aparte, puede presentar chirridos y temblor, entre otros síntomas. Por otro lado, y siguiendo con el vacío, pues sencillamente cuando se llena el bote de aceite viejo, le vaciamos y volvemos a colocar si hace falta sacar más líquido. Si no, pues ya está. Una vez vacío el depósito de líquido, sacaremos la manguera de retorno. Ojo, la de retorno. Es importante colocar alguna microfibra debajo por si se chorrea un poco de aceite. También es importante que la manguera de retorno la coloquen en una botella vacía o cualquier envase que puedas drenar el aceite restante en el sistema. Ok, ya aquí comienza lo divertido. Hay que poner un tapón al depósito de aceite justo donde va la manguera de retorno para evitar que todo el aceite que vamos a colocar salga. Yo utilizaré este que se ajusta a la cavidad. Si no tienen este, pueden cortar un poco de manguera y colocar un tornillo ajustado para evitar fuga. Ya tapada la entrada de la manguera de retorno, entonces llenaremos el depósito de líquido. Y aquí hay un debate interesantísimo. ¿Qué aceite voy a utilizar? Por eso la importancia de consultar el manual de usuario, chicos. Aquí vamos al manual y nos dice que debemos utilizar ATF, Dextron 2 o 3. Es lo que indica el fabricante, muchachos. Pero hay aceites hidráulicos desarrollados por muchísimas marcas. Yo insisto en que debemos asumir las recomendaciones del fabricante, pero si optan por poner otro tipo de aceite, pues este, por ejemplo, en mi caso, inclusive te indica la cantidad de kilómetros que le puedes meter, pero ya cada uno utilizará el que mejor le parezca. Yo no soy quien para decirles cuál utilizar, solo les puedo decir que se acojan a las recomendaciones del fabricante. Ojo, chicos. Y bien,
llena completamente de ATF el depósito de aceite y con las llantas delanteras levantadas, comenzaré a girar el volante muy suavemente, de lado a lado y hasta el tope, ¿ok? Esto provocará que el líquido circule por todo el sistema hidráulico y salga por la línea de retorno al depósito. Pero como tenemos la manguera puesta en el lugar donde drenaremos, todo el aceite viejo saldrá por ahí hasta que comience a salir aceite nuevo. Justo ahí nos detendremos y pasaremos a la siguiente etapa para el purgado. Cuidando que no se vacíe el depósito y rellenándolo siempre, repetiremos este proceso 3 o 4 veces. Gire el volante de lado a lado con suavidad y paciencia hasta que comience a salir el líquido nuevo, en mi caso el de color rojizo, y luego de eso entonces ya volveremos a colocar la manguera de retorno al depósito. Le colocamos la abrazadera y ya está. Verificamos que no quede ninguna fuga, entonces completamos el nivel de aceite. Hasta aquí ya purgamos o cambiamos todo el aceite del sistema de dirección hidráulica asistida. Ahora seguiremos con el próximo paso para finalizar este proceso. Ok, ahora vamos a sacar todo el aire que queda en el sistema. Así que para ello, nuevamente, vamos a girar el volante de lado a lado, primero con el auto apagado y con las llantas todavía en el aire. Lo vamos a girar de izquierda a derecha y si tienes a alguien que te ayude, vas a ver cómo salen todas las burbujas. Luego de, entonces encenderás el auto y repetirás esta acción varias veces. Ya en este paso, se podrá percibir cómo baja y sube el nivel a medida que vamos girando el volante. Si no hay ninguna fuga y todo está bien, el nivel se mantendrá. Y bien amigos, para responder a la pregunta de ¿cada qué tiempo debo cambiar el aceite hidráulico de la dirección asistida? Pues bueno, la mayoría de fabricantes de autos sugieren inspeccionarlo o cambiarlo si es necesario cada 30.000 a 60.000 millas, aproximadamente entre 48.000 y 96.000 kilómetros, o en todo caso de 2 a 4 años, lo que ocurra primero. Understand. Pero yo siempre te voy a recomendar consultar el manual para pegarse a los lineamientos que te indica seguir el propio fabricante. Ojo, el mantenimiento regular del sistema de dirección hidráulica es esencial para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de sus componentes. Además, si notas que el aceite de dirección hidráulico está oscuro, contiene partículas extrañas o presenta signos de contaminación, puede ser necesario un cambio más frecuente. Por eso quiero mostrarte el estado del aceite para que saques tus propias conclusiones. Aquí tengo el aceite que sacamos del sistema. Se ve muy oscuro y contaminado, a diferencia del nuevo que tiene un color amarillo cristalino. Se nota bastante la diferencia. Y pues aquí tengo también un poco en el fondo del viejo y el resto mezclado con el aceite nuevo. Por eso se ve un poco rojo. Creo que era más que necesario el cambio del aceite. Y bien amigos, si les ha sido útil este video, suscríbanse al canal y déjenme un me gusta. Igual, si les interesa saber cómo comprobar el nivel adecuado del aceite de la transmisión automática, aquí les dejaré este video. Así que hasta luego. Bye.